en que le pregunto qué opina usted de Francia. Hola, la France y la vacunación, que si no se le ocurre a Macron hacerla obligatoria, señora, señor, mademoiselle y monsieur, nadie se vacuna en Francia, ¿eh? Fíjese lo que sucedió allí. Le voy a contar lo que pasó. En noviembre del año que terminó, del 2020, el presidente galo, Emmanuel Macron, decía que no haría obligatoria la vacuna contra el COVID, pero como en estos tiempos cae más rápido un hablador que la cuarta ola de contagios por COVID, Macron cambió de opinión y la volvió imperativa, obligatoria, o como digo yo, te vas a vacunar voluntariamente a fuerzas. A principios de semana, en ese país europeo, se habían puesto unas 790 mil vacunas. Y el presidente enfureció. Tan poquitas teniendo tantas vacunas. ¿Cómo puede ser eso en Francia? Bueno, imagínense, hasta el lunes pasado, el personal médico no tenía que vacunarse. Hágame el favor, cabrón. Sí, son los que deberían dar el ejemplo y la confianza. Tampoco lo estaban vacunados los de los centros hospitalarios o quienes trabajan en residencias de ancianos, pero si son los que trabajan con los más vulnerables, están viendo y no ven, señora. No se vacunaban. Bueno, entonces Macron dijo en televisión nacional, ¿quieres ir a un bar? ¿Quieres ir a un restaurante o a un centro comercial? ¿Quieres ir al cine, al teatro, etcétera? Ah, muy bien, papacito. Pues si no estás vacunado, en septiembre no te dejamos entrar a ninguno de esos lugares. Lo que conocemos en nuestros países como la política de la chancla. ¿Y qué pasó después? Bueno, han corrido a vacunarse los franceses. 2 millones de citas en 24 horas. 800 mil personas se fueron a vacunar, a ponerse la vacuna el día después del anuncio. Ya hay 35 millones de franceses que han recibido al menos una dosis. Efectiva la política de la chancla, ¿a poco no? ¿Se imaginan que digan a quienes por sus pistolas, es decir, por su capricho o por haber sido incluso presa de noticias falsas, no se quieren vacunar? Saludo, Ricky. Que se hayan olvidado de vacunarse y la importancia que tiene. Si a ellos les dicen, si no te pones la vacuna, no vas a poder entrar a casinos, no vas a entrar a los partidos. En Estados Unidos no se te va a permitir ir de shopping. Adiós a los barbecues. Adiós, que la receta que aprendiste con el chef Oropesa, papacito, no la vas a poder aplicar. Prohibido los tacos, las papas fritas y el reggaetón si no estás vacunado en este país. Esos que comparten noticias falsas para que la gente no se vacune, ¿aprenderán la lección de la France? ¿O usted qué opina?